nosotros hacemos conciertos. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana presenta la nova temporada de 2009 amb tres concerts. Castelló enceta el calendari este diumenge a les 12 del migdia. A més, la banda federal completarà la gira a Xàtiva el 25 d'abril i al Coll el 9 de maig, on es celebrarà la clausura dels actes del 40 aniversari de la Federació. Un any que ha estat replet de celebracions molt intenses i plenes d'emoció, com ha recordat el seu president, José Almería. Es importante para una entidad como la Federación cumplir 40 años. Ha sido un año intenso, el 2008, que era el año propiamente dicho del aniversario, el realizar una serie de actividades que han tenido tres actos fundamentales como eje de la programación, un acto de apertura que se hizo en el Palau de Congresos de Peníscola, en donde ya actuó la banda federal como inicio de este programa. Felicitar a la Federación por muchas cosas, pero entre ellas por el tema de la banda federal. Ellos tomaron un poco el testigo porque era francamente necesario que hubiera una banda que supusiera no solo el testigo formativo, sino un aliciente para todos los jóvenes que están tocando en las diversas sociedades musicales de nuestra comunidad. Pero como bien dice su presidente, Pepe Almería, es un momento de que este trueque asumamos con plena responsabilidad esta tarea que se nos fue asignada por ley y que no habíamos hecho hasta este momento. Y digo hasta este momento porque vamos a iniciar el proceso de creación de la joven banda de la Generalitat Valenciana. I com diu la directora de l'Institut Valencià de la Música, el futur és el moment dels joves. A partir de 2010, la banda jove replegarà el testimoni i el treball fet fins ara per la banda federal, una banda formada per músics vinguts de societats musicals de tot arreu de la Comunitat Valenciana i que es troba baix la direcció de Teo Aparicio. Una de las funciones importantes de la banda federal es dar a conocer la promoción y la producción bandística de todos los compositores valencianos, o de gran parte de ellos. En la actualidad, la banda federal, en la edición del 2009, está formada por 110 músicos repartidos en las diferentes cuerdas que componen esta agrupación: viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Este proyecto tan emblemático, tan querido para nosotros como es la banda federal, probablemente, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sea este el último año que lo podamos tener la federación tal y como se está concibiendo en estos momentos. La Ley Valenciana de la Música planteaba en su artículo 53 crear la banda joven de la Comunidad Valenciana. Entonces pensamos que esta debe ser la situación y el apoyo para lo que es un proyecto tan importante que, si bien pues nosotros intentamos llevar con el mayor cariño posible, pensamos que en su sitio es la Generalitat, el Instituto Valenciano de la Música. La joven orquesta, la joven banda, igual que ha hecho la joven orquesta, es un elemento recuperador, es un elemento que nos va a permitir estudiar, grabar y, desde luego, para ellos, que el futuro está en ellos, conocer lo que es nuestro patrimonio musical, el antiguo y, sobre todo, lo que puede suponer los nuevos compositores de cara al futuro.